Nací para luchar, para vencer, para llevar mi tricolor a la cima de la gloria. Combatiré en selvas y montañas. Engrandeceré la tradición del boina verde, despreciando el cansancio, el miedo y la fatiga. Llevaré en mi pecho la pasión por mi patria y en mi alma la fe de su destino. Seré el centinela incansable por la paz y la libertad. Mi pueblo confía en mí porque soy Ranger, el mejor soldado de Bolivia. Bienvenidos a la historia y hogar de los Boinas Verdes. Antes del nacimiento de Bolivia, la esencia de la libertad latía y aún sigue viva y fortalecida. El Regimiento de Fuerzas Especiales 12 Manchego ya existía, pero con otros nombres o denominaciones. Batallón número 12, 1814. Batallón 12 de Infantería, 1841 a 1847. Batallón Camacho número 12, 1880. Regimiento Florida 12 de Infantería, 1928-1934. Regimiento Manchego 12 de Infantería, 1934-1967. Regimiento Manchego 12 de Infantería Ranger, 1967-1971. Regimiento Tipo Manchego 12 de Infantería Ranger, 1971-1980. Batallón Manchego 12 Ranger, 1980-1996. Batallón de Fuerzas Especiales 12 Manchego, 1996-2001. Y Regimiento de Fuerzas Especiales 12 Manchego, a partir del 2001 hasta la fecha. Pero también es necesario dar a conocer que el Regimiento de Fuerzas Especiales 12 Manchego se originó antes de la independencia de Bolivia, y en su organización estuvo el coronel Juan Álvarez de Arenales. Luego estuvo a las órdenes del patriota, el coronel Ignacio Guardia. También los soldados del ahora Regimiento de Fuerzas Especiales 12 Manchego estuvieron en la batalla de Engaví, a las órdenes de José de Vallivián. Para más adelante cuidar las fronteras de nuestro país ante los constantes ataques de los peruanos en 1842. Al llegar el año 1928, se inicia la movilización de la Guerra del Chaco, ante la ambición del vecino país del Paraguay. En esa oportunidad, el nombre del ahora Regimiento de Fuerzas Especiales 12 Manchego era Regimiento Florida. De ahí nace la valentía y el honor de un oficial valiente, al cual hoy se le debe el nombre de Manchego. Él es Francisco Manchego Figueroa. En el año 1955, el Regimiento de Fuerzas Especiales 12 Manchego se hace cargo de todo lo que es la seguridad en el norte integrado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo viviría lo que llegó a denominarse la Guerra Fría, impulsada por Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Al país llegaron personas al mando del argentino-cubano Ernesto Che Guevara para expandir el comunismo. Este hecho también provocó la llegada
de oficiales estadounidenses de las Fuerzas Especiales, que vinieron a entrenar a soldados bolivianos para enfrentar a los subversivos. Así nació en Bolivia la especialidad Ranger, que era denominada por los estadounidenses como Second Ranger. En la década del 80, el país ingresa en una lucha frontal contra el narcotráfico. Es así que soldados del Batallón de Fuerzas Especiales Ranger tienen que trasladarse básicamente hasta el Chapare Cochabambino para participar en la erradicación de coca y así disminuir los cultivos excedentarios de esta hoja. En el año 2006, después de la ascensión al poder del excelentísimo señor presidente Evo Morales Ayma, se realiza la nacionalización de los pozos petroleros de Colpa y Charanda. Ahí estuvieron los soldados Ranger para apoyar esta iniciativa de amor a la patria. Nuestro país también participa en operaciones de paz impulsadas por la Organización de Naciones Unidas. Ya van 9 años desde que se inició esta visita de soldados bolivianos a otros países para instaurar la paz. Podemos decir con orgullo que en el Batallón de Fuerzas Especiales 12 Manchego se han entrenado muchos de estos contingentes. Y actualmente muchos de estos soldados se encuentran en misión en la República Democrática del Congo, en el continente africano y en el país centroamericano de Haití. Ya son 193 años de vida que tiene esta prestigiosa unidad asentada en Montero y 42 años de especialidad Ranger. Son casi 2 siglos de existencia de este destacamento que acoge a la juventud de todo el país para formar los mejores soldados de Bolivia.